Friends, today's sermon in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, October 27th. Amigos en Cristo, les invito a un sermoncito con el tema de la fiesta de los santos y el día de todas las almas. Este fin de semana celebramos el día de todas las almas. Y también la fiesta de todos los santos. En cuanto al purgatorio, nuestra iglesia enseña claramente que el purgatorio existe con el fin de hacer la purificación final necesaria para poder gozar la visión cara a cara a Dios. Repite. Purgatorio existe con la autoridad de la Iglesia enseñando, existe con el fin de hacer la purificación final necesaria para poder gozar la visión cara a cara a Dios por eternidad. Amigos, en caridad, podemos aliviar estas almas por medio de nuestras oraciones y sobre todo por el sacrificio de la misa ofrecida por ellos. En cambio, este domingo nos transporte al reino del cielo con la fiesta de todos los santos. Ahí están no solamente los santos famosos como San Francisco de Asís y Santa Teresita del Niño Jesús, sino toda la gente ordinaria que murió en la gracia de Dios y amor al prójimo. En otras palabras, cada uno de nosotros que desea ir al cielo tiene que tratar de ser un santo. Esta y no otra es la meta de nuestra vida aquí en la tierra. Entre la gente santa llevando a cabo una vida ordinaria, se nota dos cualidades. La primera es que ellos cargan cada día su cruz sin quejarse por amor a Cristo. La segunda es que ellos muestran en favor de otros una caridad efectiva a todos, aunque a sus enemigos. Con confianza y acción de gracias, aceptamos nuestra vocación de ser un santo. Si la aceptamos, el Espíritu de Jesús que habíamos recibido en bautismo y confirmación hará lo demás. Somos ya hijos e hijas de Dios Padre. Él nos ama y nos dará la abundancia de gracia para ser el santo que Él nos creó a ser en Cristo Jesús. Les invito a orar conmigo. Oh Jesús, te alabamos en compañía de su Madre Santísima María. Tú eres el Creador y Rey de todos los santos. En su confianza en nosotros, tú nos exhorta, sed perfectos, como tu Padre Celestial es perfecto. Tú nunca nos mandas lo que es imposible, sino que lo que podemos alcanzar con la ayuda de su gracia. Tú, Jesús, que vive y reinas Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, espero yo sus comentarios y sugerencias para estas charlas que les damos cada semana. Hasta la próxima, su servidor en Jesús y María, Padre Tomás.